30 de abril de 1952, una lluvia torrencial descarga sobre la ciudad de Málaga. Desafiando la tromba de agua, miles de hombres y mujeres se han lanzado a la calle. Muchos de ellos llevan a sus hijos en brazos, intentando a duras penas cubrirlos del aguacero que no cesa. Todos caminan en silencio y muchos con lágrimas que disimula la lluvia detrás de un coche fúnebre. La masa de paraguas oculta gentes de todas las clases sociales que han acudido espontáneamente para saludar por última vez a quien todos los malagueños de un modo u otro deben algo. Unos le son deudores de su auxilio profesional, otros de su amparo económico, todos de su ejemplo constante y celoso de vida cristiana. Por eso nadie ha querido quedarse en casa ese día, a pesar de que la tormenta arrecia conforme se aproximan al cementerio. Una mujer hace un comentario que cobra fortuna y se extiende con rapidez entre la multitud presente. Claro, hasta el cielo está llorando porque ha muerto el doctor Gálvez. Muchos a su vez responden. Era un santo, un verdadero santo. Seguro que don José ya está en el cielo. ¿Pero quién era el doctor Gálvez? ¿Cómo pudo un médico de la burguesía malagueña suscitar tanta unanimidad tras su muerte? En los jardines de la Catedral de Málaga, tras un busto suyo de bronce, podemos leer la siguiente inscripción. Al doctor Gálvez Ginachero, insigne malagueño que consagró su vida al servicio de España, de la ciencia y de la caridad cristiana. Estas inscripciones, como las de otras que jalonan varios puntos de la ciudad de Málaga, testimonian el profundo cariño que la ciudad le profesa. Málaga, donde vivió y murió, donde hizo tanto bien a lo largo de su dilatada vida, es testigo de su fama de santidad, que movió en 2006 a la apertura formal de su proceso de beatificación, cuyos trámites previos se habían iniciado ya en 1993. Desde ese momento, el doctor Gálvez es declarado siervo de Dios. Pues como delegado de la causa de los santos, me alegra muchísimo que se reavive la investigación sobre la virtud heroica, la santidad de don José Gálvez Ginachero. En su muerte y tras su muerte, pues hubo un sentir general en la ciudad de Málaga de que era santo, de que ha muerto un santo. Yo incluso siendo pequeño, con 12 años, que, bueno, con 11 lo vi en el seminario y me impresionó su figura, su piedad, cuando en aquella fiesta de las pigas iba sostenido por su hijo y un sobrino, y también cómo lloraba Málaga en su entierro. Yo lo vi desde el balcón del hospital civil. Y con este proceso, la Iglesia diocesana investiga en profundidad su vida y su obra. Tras él, si después de la investigación queda demostrado que ejerció heroicamente las virtudes cristianas, el obispo de Málaga elevará la petición a la Congregación para las Causas de los Santos de Roma, solicitando sea declarado beato a la espera de que se pruebe que Dios haya hecho un milagro por su intercesión. ¿Realmente era Gálvez santo? ¿Es a la Iglesia a quien le corresponde declararlo o no? Lo cierto es que en la conciencia colectiva malagueña pocas personas suscitan una opinión tan unánime sobre la bondad de su vida. A continuación repasaremos los principales rasgos de su vida y su carácter, intentando descubrir por qué Gálvez trae a la memoria de los malagueños el eco de un trabajador infatigable y de absoluto desprendimiento. De esa manera, conociéndole algo más, podremos también imitar mejor sus virtudes. José Gálvez Ginachero nació en Málaga en 1866. En la ciudad había triunfado la revolución industrial de manos de las grandes familias burguesas, algunas de ellas con influencia en la política nacional, como los Larios, Loring, Welling, Kruke, Sáenz, Gross y naturalmente los Heredia. Manuel Agustín Heredia,
El gran empresario industrial y comerciante de origen riojano se convertiría en protector de don José Gálvez padre, quien había arribado a Málaga en busca de fortuna y obteniendo del industrial un puesto de confianza en las oficinas del ferrocarril que unía Málaga con Algeciras. Posteriormente llegaría a convertirse en apoderado de los hijos de don Manuel Agustín. Ricardo, casado con Isabel Loring, y Amalia, casada con Jorge Loring. Ya con más dilatados medios económicos, don José Gálvez contrajo matrimonio con Carmen Ginachero Bulpius, una bellísima mallorquina de raíces polacas e italianas, muy inteligente y con unas convicciones cristianas a prueba de fuego. De este matrimonio nacerían tres hijos, Carmen, Carlos y José Gálvez Ginachero. Doña Carmen Ginachero, mujer de recia personalidad, tuvo una influencia decisiva en la vida de su hijo José, que mantendría durante toda su existencia. Su propia vocación de médico y particularmente de ginecólogo obedece en buena medida a los consejos de su madre, por quien don José sentía auténtica adoración. Gálvez ni fue jesuita, aunque tuvo la primera idea de ser jesuita, ni de arquitecto, sino de médico y médico de ginecólogo, porque la madre estaba muy, muy afectada por cómo morían muchas madres al tener su hijo o después de haber tenido su hijo. En efecto, si la primera inquietud de José Gálvez Ginachero fue la del sacerdocio, siguiendo los pasos de su hermano Carlos, que ingresó en la Compañía de Jesús, fue justamente su madre quien le orientó al estudio de la medicina, convenciéndole de que se trataba de una carrera donde fácilmente podría servir al prójimo atendiendo a los hermanos enfermos. Por ello, tras estudiar sus primeras letras en el Colegio de San Rafael de Calle Comedias y obtener el bachillerato con la calificación de sobresaliente, ingresó con tan solo 15 años en la Facultad de Medicina de Granada. Allí fue forjando su ciencia y aquilatando su fortaleza física con la práctica diaria de gimnasia, costumbre que no abandonó ni siquiera en las ocasiones en que estuvo encarcelado. Y por fin, en 1888, obtuvo el título de médico, cerrando con alegría y con un punto de nostalgia su época estudiantil que siempre recordaría con cariño, como señaló más tarde en su libro de notas. Reza, reza por tus antiguos maestros. Cursó el doctorado en Madrid en el Instituto Rubio del Hospital de la Princesa y comenzó a enfocar su tesis y su especialidad en la otorrinolaringología. Sin embargo, nuevamente su madre influyó en el joven y prometedor Gálvez. El propio don José refería que, conversando un día con mi madre sobre de qué forma podría ser más útil a mis semejantes, ella me hizo notar el enorme número de parturientas que entonces morían. Bastó esta observación para cambiar radicalmente y orientarme a la obstetricia y la ginecología, dedicándome a ellas con ardor. Elegida definitivamente la especialidad, marchó a París a ampliar sus estudios. Allí, en la clínica Bodeloc, con Farabeuf y Barnier, y más tarde en Berlín, con Martin, Olshausen y Bert, aprendió las más avanzadas técnicas quirúrgicas de la época, introduciendo a sí mismo a su regreso a España los conceptos entonces novedosos de la esterilización y la asepsia, gracias a lo cual puede decirse que salvó innumerables vidas que de otro modo se hubieran perdido por los irremediables procesos infecciosos. Algunos de sus colegas en ocasiones se burlaban con un punto de envidia de su obsesión por las técnicas asépticas que introdujo. Gálvez opera igual que nosotros, no hace nada nuevo. La única diferencia que hay es que él se lava las manos antes de operar y nosotros después. Gálvez realmente es un médico, quizá de los pocos médicos de Málaga, que se lavaba las manos antes de operar y no solo después de operar. Es decir, Gálvez descubre la necesidad de la asepsia que había aprendido en el extranjero para evitar tantas enfermedades y para librar a tanta gente, madres que habían tenido hijos, de aquellas fiebres puerperales
en fin, y de aquella situación que llevaba no solamente más que a que el hijo muriera, sino que muriera la madre y el hijo se quedara sin madre. En 1893 ingresó como médico de obstetricia del Hospital Civil, donde llegaría a ejercer durante 58 años de su vida. Allí, escribiendo de su propia mano las historias clínicas y atendiendo, además de las operaciones, las más sencillas curas y exploraciones de sus enfermas, impregnó su labor profesional con la entrega más absoluta y el cuidado más cariñoso hacia sus pacientes. Llegó a dormir innumerables noches en las propias dependencias del hospital para poder atender a enfermas que necesitaban de cuidados continuos o inmediatos, sirviéndole de cama un arcón bajo que había en un pequeño cuarto, y allí, en este duro e incómodo lecho, reposaba las horas que podía. Llegó a registrar 150.000 visitas, según acreditan los libros del centro. Pero no solo se preocupaba del estado físico de sus pacientes, sino, movido por sus recias convicciones católicas, también de su salud espiritual. Con exquisito tacto, recomendaba a las enfermas que convenía que arreglasen sus problemas espirituales, exhortándolas a que confiasen la salud de sus almas a algún sacerdote. Durante las operaciones, reza. Reza por las almas de los que están operando. Reza sin cesar. El Señor oye ciertamente a los que le piden con perseverancia. En definitiva, se preocupó de todos y cada uno de sus pacientes, viendo en ellos al mismo Jesús herido y traspasado. Así diría su íntimo colaborador, el doctor Diego Narbona. Don José ha sido un tratado de moral médica viviente, donde el cumplimiento del deber llevado hasta el grado heroico triunfa en todas sus páginas. Nos ha dado un ejemplo silencioso de ver al hermano que hay en el prójimo, de cómo tenemos que tratar los enfermos y de la paciencia con que ha sabido escuchar y aliviar sus necesidades. El prólogo del libro de su vida fue escrito por el mismo Dios, ya que no es otro que las normas de moral cristiana que él nos enseñó y que don José ha sabido cumplir con rara perfección. La extraordinaria actividad de don José y el trato humanísimo a sus enfermos comenzarían pronto a traspasar las fronteras de Málaga. Las recomendaciones de sus pacientes de la burguesía malagueña con vínculos en Madrid le fueron proporcionando una clientela cada vez más numerosa en la corte, donde, a través de la marquesa de Silvela, llegaría a conocer a la reina María Cristina, esposa del rey Alfonso XII, que le dispensó su admiración y sincero afecto. Precisamente la marquesa de Silvela pertenecía a la Junta de Damas Protectoras de la Inclusa, existente en la calle Mesón de Paredes, que por entonces no era más que un refugio de embarazadas solteras con estadísticas aterradoras de mortalidad. En una visita que giró al vetusto y casi ruinoso recinto, don José quedó hondamente impresionado por el estado deplorable de aquella pseudoclínica. Inmediatamente transmitió a la marquesa y a la reina el proyecto, entonces prácticamente un sueño, de convertir aquel refugio en una casa de maternidad moderna, provista de los medios más avanzados de su época, al estilo de las existentes en otros países de Europa y en los Estados Unidos. Aquel proyecto, iniciado en 1904, se convertiría, tras 20 años de agotadores esfuerzos, en la modélica Casa de Salud de Santa Cristina, emplazada en un solar de 6.000 metros de la calle O'Donnell. Don José, sin cuyo esfuerzo personal y económico nunca hubiera sido realidad, fue nombrado director del centro. En él, además de la atención a las parturientas, comenzó a organizar, costeando sus inicios, la enseñanza práctica de matronas, como venía ya haciendo en sus clínicas de Málaga. Generaciones de matronas se formarían en aquella escuela, que pronto obtuvo el reconocimiento de escuela oficial, con lo que pudo multiplicar a través de sus cientos de alumnas el buen hacer que venía practicando personalmente en su incansable labor clínica.
Su inagotable deseo de mejorar las condiciones de sus enfermas le obligaba a titánicos esfuerzos, y solo su buena forma física y recia salud le permitían llevar aquel ritmo incansable. Dividía sus jornadas con rigor y simplicidad germánicas en tres sectores de 8 horas, uno dedicado al trabajo, otro a la oración y a la práctica cristiana, y otro al descanso. Apenas se permitía ningún esparcimiento, y solo la lectura de algunos clásicos como Quevedo, Fray Luis de Granada y Cervantes le apartaban de su celo profesional. Fue precisamente trabajando como conocería a la que se convertiría en su esposa, doña María Moll San Pelayo. Doña María había acudido a interesarse por el estado de salud de una costurera por la que sentía gran afecto y que iba a ser intervenida en breve por don José. Aquella enferma que, a pesar de su gravedad, conseguiría una total curación tras la exitosa intervención de don José, sirvió para que se conocieran y se enamoraran. El matrimonio se celebró en 1904 en la capilla del Hospital Noble, convirtiéndose doña María en la compañera ideal de don José, pues le auxilió incansablemente en sus obras de caridad, poniendo al servicio de su generosidad de modo absoluto su propio y elevado patrimonio. Con doña María tuvo don José 3 hijos, María del Carmen, que casaría con Joaquín García Morato, aviador prematuramente fallecido tras la Guerra Civil, Josefina, que igualmente contraería matrimonio con un aviador, Carlos de Haya, que perdería la vida en la Batalla de Teruel, y José, que casaría con Alicia Petersen Garrett y heredaría la vocación de su padre ejerciendo como médico ginecólogo. En su vida familiar también procuró don José Gálvez proceder de modo intachable. El padre de familia de dar ejemplo y servir de modelo en todo lo que sea servicio de Dios. El buen hacer del doctor Gálvez no se limitó al ámbito de su profesión médica. En 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera, fue propuesto para ser alcalde de Málaga. Primo de Rivera propugnaba para las alcaldías a personas alejadas de las facciones políticas, independientes, con fama de moralidad y bien significado socialmente. Gálvez era, por tanto, el candidato idóneo. Muchos días tardó en aceptar. No lo dudo. Me niego porque ese no es mi oficio. Solo tras insistentes gestiones del entonces gobernador militar, don José Gálvez acabó aceptando la designación. Durante los 2 años y medio que presidió el ayuntamiento, consagró a la ciudad su salud, su tiempo y su dinero. Cuando tomó posesión, el ayuntamiento estaba prácticamente sin liquidez. Según el arqueo de la caja municipal, el efectivo se limitaba a 1.269 pesetas. Pero sobreponiéndose a las circunstancias, comenzó su programa de ambiciosos proyectos para los que muchas veces aportó su propio dinero. Se procuró el asesoramiento de don Rafael Benjumea, conde Guadalhorce, cuyo título nobiliario provenía del pantano que supo llevar a término, de don Leopoldo Werner, autor de las obras de ampliación del puerto, y de don Manuel Jiménez Lombardo, realizador del pantano del Agujero. Con su consejo ejecutó durante su mandato un ambicioso proyecto de saneamiento y sanidad pública. Se ejecutaron las obras de la red de alcantarillado. Se mejoró y acondicionó la traída de aguas de Torremolinos para el abastecimiento de la capital y se abrió la Alameda al tráfico rodado. Se adquirieron los terrenos del que sería después el Campamento Benítez y se instituyeron nuevas escuelas y dispensarios en la capital. Se inició la asistencia sanatorial en las playas de Torremolinos, se intensificó el servicio de policía urbana y se inauguraron las escuelas del Ave María en Huelin. Gálvez nunca buscó la política, pero la política le buscó a él, y lo buscó a él cuando hacía falta personas que sirvieran, se entregaran al pueblo y que justamente respondieran a los problemas que tenía el pueblo. Los problemas de la cometida de agua, problemas de escuelas, problemas de residencia, de asilo, problemas de... Gálvez es un hombre que responde sin dejar su profesión, que va respondiendo a los problemas que tenía Málaga.
La intensidad de su gestión solo pudo llevarse a efecto gracias a sus desvelos continuos, supliendo él mismo la escasez endémica de fondos municipales. Durante su mandato, atendería a cientos de peticionarios con un auxilio en forma de vale contra la caja del ayuntamiento. Al cesar su gestión, liquidó los vales con su propio dinero en cuantía de varios cientos de miles de pesetas, cantidad elevadísima para la época. Con justeza, sería nombrado de inmediato tras su renuncia alcalde honorario de Málaga. El Cabildo, en sesión plenaria, así lo acordó, haciéndose constar que puso toda su buena voluntad e inteligencia al servicio de los intereses de Málaga, sacrificándose moral y materialmente en el desempeño de su cargo. Su buen hacer y honradez como médico y como alcalde no le impidió, antes al contrario, ejercer su compromiso como cristiano de modo intenso y excelente. Reconocía en cada enfermo y con especial intensidad en los leprosos a los que visitaba semanalmente para compartir la celebración de la Eucaristía a un hermano, hijo de Dios y hermano en Cristo, digno de los mayores cuidados y desvelos por el hecho desgraciado de haber perdido la salud. Y si todo el saber médico le parecía poco, cuando se trataba de asistir a un pobre, unía a su actuación profesional el ejercicio de la caridad. Durante los difíciles tiempos de la República, cuando el sentimiento antirreligioso llegó a tomar tintes violentos, se encargó de organizar en Málaga la Acción Católica, siguiendo la inspiración del Papa Pío XI. Asimismo, en 1931 fue elegido presidente diocesano de la Adoración Nocturna Española, a la que pertenecía desde 1915. El entonces obispo de Málaga, don Manuel González, que presidía dicha junta, se felicitó y felicitó a la Adoración Nocturna por el acierto de escoger para presidente al piadosísimo y ejemplar don José Gálvez Ginachero. Sobre los hombros de don José cayó el peso de presidir la adoración en aquellos días turbulentos en que gente enloquecida asaltó y destruyó iglesias, conventos e incluso el Palacio Episcopal, donde se ubicaba la sede y la capilla de la adoración nocturna, que quedó completamente arrasada. Los ojos de don José soportaron la visión de la ruina y los escombros de aquella sede, mimada del hoy declarado beato don Manuel González, la mejor sede de las instaladas por aquel entonces en España. Tras la Guerra Civil, don José aparecerá de nuevo como presidente de la Adoración Nocturna. En 1943, el médico malagueño renuncia al cargo y en su alocución de despedida, el entonces vicario general don Julio de la Calle ensalzó la figura y la gestión del doctor Gálvez, que por su amor a la obra y por su exactitud en el desempeño del cargo, había sido en todo momento el adorador ejemplar digno de imitar. En aquellas épocas sufriría el señor Gálvez dos encarcelamientos. El primero de ellos fue en 1932. Acababa de fracasar la Sanjurjada. La República, saludada con alegría y esperanza por tantos miles de españoles, se empezaba a ensombrecer con los tintes revolucionarios que progresivamente irían en aumento. La reacción de Sanjurjo, un general monárquico, fue una intentona golpista en Sevilla y Madrid que fracasó inmediatamente, pero que alarmó a las autoridades republicanas, desencadenando una ola de detenciones, en su gran mayoría inmotivadas, a personas que por su relevancia durante la monarquía pudieran ser sospechosos de simpatizar con el golpe. En Málaga fueron detenidas 20 personas, todas ellas inocentes, pero a quienes su relevancia social les hizo dar con sus huesos en la prisión provincial. El doctor Gálvez había terminado su trabajo matinal en el hospital, donde había pasado todo el tiempo en la sala de la Piedad operando.
Eran las 2 de la tarde y en el momento de abandonar la clínica, comentando con sus ayudantes las incidencias de la jornada, un policía de paisano le mostró brevemente su placa y le pidió que le acompañara. Tras un momento de vacilación, don José replicó: «Cuando usted quiera, señor». Rápidamente la noticia de la detención gubernativa de don José corrió como la pólvora por la ciudad. Él, consciente de su inocencia, durante los 3 días que estuvo preso, ocupó la forzosa inactividad meditando, rezando y en ocasiones conversando con los delincuentes habituales con los que compartía el paseo en el patio de la cárcel. Incluso tuvo la serenidad de mantener sus habituales y cotidianos ejercicios de gimnasia, en los que casi ninguno de sus compañeros de encierro más abatidos le acompañó. Pero en el exterior, el malestar por la injusta detención era unánime, y entre los más indignados se encontraban los leprosos del hospital provincial. Entonces, los leprosos decidieron fugarse del hospital. El plan era sencillo. Saltarían la tapia del sanatorio de altura accesible. ¿Quién hubiera pretendido entrar allí? Y se dirigirían en tropel al gobierno civil. La visión de los 40 leprosos caminando por las calles de Málaga constituiría por sí sola un espectáculo suficientemente dantesco como para forzar a las autoridades a liberar al doctor Gálvez. A duras penas, una hermana de la caridad consiguió convencerles para que desistieran de su huida masiva, pero no pudo impedir que 2 de ellos, al que llamaban el negro, con su rostro grisáceo por la enfermedad, y el niño, con su cara arrasada y su nariz deforme, fueran en comisión a ver al gobernador civil, responsable último de la detención. Este, viéndose obligado a recibirlos ante la amenaza de los leprosos de ejecutar la proyectada salida en masa por las calles de la ciudad, les atendió con premura y les prometió que, como tenía constancia de la inocencia del médico por unos informes que había recibido, ordenaría su inmediata liberación. Esa misma tarde, el doctor Gálvez Ginachero fue puesto en libertad. Por la noche, al regresar a su casa, escribió en su libro de notas: «Acostúmbrate a llevar con buen ánimo las pequeñas mortificaciones que te da la vida». La segunda detención la sufriría el señor Gálvez recién estallada la guerra civil. Una patrulla anarquista le llevó detenido al cuartel de la FAI, que habían emplazado en el colegio de los salesianos. El interrogatorio comenzó con insultos a la burguesía que, según los captores, vivía de la sangre de los pobres. Para saber si era uno de aquellos parásitos sociales, le preguntaron si trabajaba. Don José, probablemente más hastiado que desafiante, contestó sin vacilar: «Pues más que vosotros, que seguramente habréis nacido en mis brazos a altas horas de la noche y después, al llegar el día, a pesar de ello, he continuado mi trabajo en el hospital cuidando las enfermedades de vuestras madres. Vosotros tenéis horas fijas de descanso. Yo no». La detención de don José por los anarquistas fue reprobada por todas las facciones republicanas, incluso por la extrema izquierda comunista, ya que era unánimemente reconocida su vida de total entrega, trabajo y abnegación. Tan es así que, tras la entrada de las tropas italianas en Málaga, una curiosa y falsa noticia fue publicada en la prensa republicana: el asesinato del doctor Gálvez por las tropas sublevadas. El periódico afirmaba el 17 de abril de 1937: «En Málaga ha sido condenado a muerte y ejecutado por las hordas fascistas el eminente tocólogo director de hospital, doctor Gálvez Ginachero. El doctor Gálvez contaba entre los clericales más fanáticos, pero no intervenía en la política. Pasada la dictadura, salió de la alcaldía, donde hizo una gestión honesta, y no volvió a pensar más que en su consulta, en su clínica, en la dirección del hospital y en su sala de maternidad, que él costeaba de su bolsillo particular». Continuaba el periódico afirmando que el propio Gálvez, tras la sublevación del 18 de julio, había comparecido voluntariamente ante las milicias populares de investigación, afirmando que era católico practicante y que, si ello era delito, debía ser preso y condenado. «Los milicianos del comité, milicianos malagueños, tan calumniados por todos, tan tildados de crueles, le respondieron que aquello no era delito para ellos. Desde aquel momento, el doctor Gálvez volvió a ocuparse del hospital, que era su vida entera, y el chófer de Gálvez volvió a circular por las calles de Málaga entre el respeto y la gratitud del pueblo revolucionario. Pero al entrar los italianos en Málaga, el doctor Gálvez, que continuaba en su puesto, cumpliendo su deber profesional, fue detenido e inculpado del horrendo delito de prestar sus auxilios a los rojos en el hospital y en su clínica. Se le condenó a muerte y la sentencia ha sido cumplida». La noticia era pura propaganda de guerra.
pero su verosimilitud proviene precisamente de la atención que don José, como médico y como cristiano, dispensó a ambos bandos en conflicto. Pedid y recibiréis, pero has de pedir con sinceridad, y lo que Dios quiere que pidas, y convencido de lo que Dios te dé, es lo que te conviene. Tras la guerra, muchas familias acudieron a él en busca de su intercesión de clemencia ante los tribunales militares. Nunca se negó y cotidianamente visitó el edificio de la audiencia para solicitar clemencia a los vencidos en la guerra. No vaciló en presentarse como testigo de descargo y aportar su testimonio para favorecer a muchos presos. Y en muchas ocasiones conseguiría ver premiadas sus súplicas con la libertad o la atenuación de la pena. Don José continuó sus ejercicios de caridad y sus prácticas religiosas incesantes. Rara vez faltó a su visita diaria a María Auxiliadora, que se venera en la iglesia de los Salesianos, en sus escuelas de San Bartolomé, de cuyo patronato fue muchos años presidente y siempre decidido protector de la obra. Siempre llevaba el rosario en el bolsillo, que rezaba cotidianamente. Trabajó por la perfección espiritual de sus colegas médicos, convencido de que los médicos cristianos pueden ser eficaces instrumentos de apostolado. Fruto de ello fue la creación de la Hermandad Médico-Farmacéutica de San Cosme y San Damián. Fue bienhechor del seminario diocesano y limosnero oculto de los conventos de clausura más necesitados. Sus últimos años, como toda su vida, se caracterizaron por su total desprendimiento material. Desde su ingreso en el hospital provincial hasta su muerte, dejaría siempre en favor de las salas de maternidad el importe íntegro de su sueldo. Siguiendo la enseñanza de Jesús, su caridad y amor a los niños fue uno de sus más señalados rasgos de afectividad. Impresionado por la obra del padre Manjón en Granada, cedió con su esposa el solar para la creación de la Escuela del Ave María en Málaga. Se constituyó en decidido protector de la obra, allegando medios propios y buscando interesar a muchos para arraigar la institución. Pero tampoco olvidó a los ancianos, dispensando su protección y patronazgo al Asilo de los Ángeles. Y no serían solo las instituciones las que se beneficiarían de su caridad. Todas las Navidades preparaba un buen paquete de sobres, unos con 100, otros con 500 y no pocos con 1000 pesetas, cada uno con su nombre y dirección, pero sin remite, que hacía llegar discretamente a viudas, inválidos o desempleados, muchos de los cuales ni siquiera conocía, pero de cuya desgracia había tenido conocimiento por algún medio. Atesora en el cielo, que es donde debes ir y donde nada se pierde. Todo lo de la tierra has de dejar. A los 77 años se le impuso la Cruz de Beneficencia de primera clase. Ya ostentaba la Gran Cruz del Mérito Militar por su labor altruista con los heridos de la campaña de Marruecos y la Gran Cruz de Alfonso XII. Es la tercera vez que recibo una condecoración. En esta hora, una cruz, cuando ya no esperaba más cruces que la postrera, la sepulcral. Pero quiso el Supremo Hacedor concederme largos años de vida. Una vida dilatada, llena de trabajos y dificultades, pero que con la divina protección y el efecto de mis compañeros he llevado con alegría. Jamás me pareció penoso el trabajo, pues cuando se hace por vocación nunca produce cansancio, y sí felicidad y motivos de gozo. Entre las mayores satisfacciones que obtuve en mi vida profesional, aparte de salvar vidas y curar dolencias, cuenta en primerísimo lugar la dicha recibida con la gratitud de los enfermos, que a veces es extraordinaria, cuando no, conmovedora. Gracias a todos. Aún recibiría en 1947 la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y ya en 1952, pocos meses antes de morir, el Consejo de Ministros le concedió la Medalla de Oro al Trabajo. Ante el Tribunal de Dios no me servirán de nada los elogios de los hombres, solo hablarán por mí mis obras. Tras su muerte a los 86 años de edad, la misa de corpore in sepulto fue oficiada por el obispo de Málaga, más tarde Cardenal Ángel Herrera Oria. Ornamento y gloria de su ciudad natal, sigue después de muerto haciendo bien a sus vecinos, porque el recuerdo de sus virtudes y la imagen perenne de su vida ejemplar e inmaculada son para todos los malagueños una exhortación constante a pasar por este mundo como pasó él. Fue discípulo del Divino Maestro, derramando beneficios.